pinun tu mamili pinun ay la inga guli eucalipto bin el hielo cabe na ila inga guli tava manga kme ki yal na niebu inga guli ve ki chkme ke tapun katfa tutte bui guli inga ni mosti ke hum kme ki guli inga mli kme ki wakang amli kme ki lisinga ibu inga insinga kuivi tatang ewe kalai chuma bui inga iwelu Pelu mongel en mi, le quita y cuidado que le a él. Quiñe, pues no me había leído al tatuaje que me echan nunca está en un cameo. Antiguamente, en el año 40, por ejemplo, esto era un bosque adulto, bosque, digamos, el Pellín, el Raulí, esto era bosque adulto acá. Entonces, a correr de los años, se ha ido explotando y la gente no hizo lo que tenía que hacer antiguamente y fue quedando pelado como así. Antiguamente nadie sembraba casi. Vivían de la madera, botaban muchas veces, los palos se podrían ahí en el suelo, algunos lo usaban para carbón, otros lo usaban para estacas, para venderla, lo hacían durmiente, esos durmientes que perduraron año y año en las líneas de los ferrocarriles, eso todo salió de estos lados, se hacían y eran mal pagados, para peor. Nunca pensaron los antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, de que iban a llegar a este extremo, o nunca también pensaron de que podíamos nosotros sobrevivir, o sus hijos o sus hijas podían haber dejado familia en esta tierra, en este territorio. Entonces ellos le echaron, vámonos. Y si botaban mucho, todo lo que allí quedaba, yo me acuerdo que aquí hacían una mesa ruma y las quemaban. Entonces nosotros al ver esas cosas, de ahí sacamos nuestra experiencia ahora, de los antepasados, para poder nosotros cuidar lo que ahora se está reforestando. Pajaritos que ponen música de fondo aquí mientras estamos conversando, ¿cierto? Ellos sin el bosque no tendrían dónde estar, porque en una plantación estos ruidos no existen, ¿no? En las plantaciones forestales hay puro silencio, ¿no? A buscar igual piñones porque están como fresquitos, como sacados del hielo, y son súper dulces esos piñones, y cuando nosotros venimos a buscarlos así en forma, pero cuando están todo esto, el piso cubierto, es en el mes de abril. El guayi que llamamos nosotros, nos va a empezar el digüeño. Que aceite, sal y cilantro. Y cerra puerta. Y a comer. El raulín, bastante aromática, que por ejemplo acá las personas que trabajan con apicultura tienen el néctar, que,
que la abejita lo busca en diferentes árboles y encuentra la buen aroma en el raulé. El canelo es sagrado, para mí es sagrado. El canelo no se puede ir a quebrar por quebrar. Históricamente los campesinos teníamos organizaciones fuertes, nuestros padres, nuestros abuelos, pero pasó un momento de la historia donde todas estas organizaciones se desintegraron y bueno, el trabajo de nosotros es empezar a unirnos nuevamente y poder lograr cosas en conjunto. Para mí es un sueño de ver tanta maravilla, que esto es realidad, es real, que es un bosque nativo, bonito. Para mí es como un sueño, porque allá nosotros le decimos bosque al lugar de nosotros, las plantaciones que hacen los huincas, los ricos. Pero esto no, pues es natural, es bonito, es lindo, súper lindo, es un sueño para mí. ¿De qué parte usted? Yo soy de Lipún, de la comuna de Galvarino. ¿Qué tipo de plantaciones se encuentran allá? Ah, eucalipto y pino. ¿Y eso sí. Es bueno? No, pues malo, porque quita la fuerza de las aguas. Nosotros no tenemos agua. Por las plantaciones, hasta ahí ha quedado un estero que está debajo, cerca de mi casa, sin agua. Sufrimos mucho con eso. Y ahora lo desplotaron así, lo explotaron y ya ahora corre agua. Tenemos agua. El bosque es el padre de todos los alimentos. Purifica el aire, el que produce el aire. Uno puede pasar un día, dos, sin comer o tomar agua, pero haga la prueba de pasar sin respirar. Entonces eso nos da el bosque nativo principalmente. No se toca. ¿Por qué? Porque ese bosque tiene que quedar para más allá, para que la gente que venga después sepa que hay bosque.